austeridad. Tú eres funcionaria, tú eres la directora del Instituto Sonorense de Cultura y creo que más que importante escuchar tu opinión. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que va por la reforma a la ley de austeridad para evitar que funcionarios ganen más que él. El presidente dijo en la mañanera que su gobierno trabaja en una reforma a la ley de austeridad para regular correctamente los sueldos de los funcionarios públicos y evitar que estos ganen más que el mismo presidente. Cuestionado sobre si el gobierno cuenta con un plan para hacer realidad la austeridad republicana en todas las áreas, instituciones y poderes, respondió que aunque ya presentó una iniciativa que fue bloqueada en su momento, sí se encuentra en sus planes una nueva iniciativa al respecto. Y bueno, hay que decir que se han ahorrado alrededor de 2 billones con B, 2 billones con estas políticas de austeridad. Mi querida Beatriz, de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Y antes de que terminara con el franciscana, ya estaban brincando los de la oposición. Pues mira, te voy a hablar ya como funcionaria, te hablo como funcionaria pública del gobierno del estado de Sonora. A mí que me auditen, a mí que me escarben y que vean en estos casi 10 meses de gestión si ha habido un solo peso, un solo centavo que pueda reclamarse como producto de una malversación o de un mal uso de recurso público. Yo creo que los funcionarios públicos tenemos una gran responsabilidad porque el recurso que manejamos es del pueblo, es de la gente, es producto de los impuestos de todos. Eso lo tiene uno que tener muy claro. Yo me levanto todas las mañanas pensando en la responsabilidad que tengo de manejar recursos de la gente y dirigir un instituto que vive por los recursos de la gente. Entonces, no va a haber una sola factura, no va a haber un solo ticket por ahí perdido que refleje un mal uso de recursos públicos en el Instituto Sonorense de Cultura. No hay cócteles pagados con recursos públicos, no hay comilongas, no hay viajes que se antes, en otros momentos de la historia, se registraban como realizados y no iba la gente, no iba el funcionario, pero se cobraban los viáticos. O sea, nos encontramos con una serie de irregularidades que nadie me las va a platicar, que las hemos visto. Esto no es algo que yo descubra, no estoy descubriendo el hilo negro, pero me ha tocado estar del otro lado, de afuera y ahora adentro. Y entonces todo aquello que yo anhelé, que yo pregoné, que yo deseé que se llevara a cabo en cuanto a limpieza del uso de los recursos, ahora lo tengo que acatar y tengo que ser congruente con lo que, y soy congruente con lo que dije antes. Me parece que pensar en vivir siempre del erario, pensar en vivir siempre del presupuesto público es un grave error y eso finca en buena medida la necesidad de tener más, de ganar más y de hacer del recurso público un modus vivendi. O sea, yo sé, tengo clarísimo que son 6 años, si Dios me presta vida y si Dios me presta puesto y si el gobernador me quiere ahí, y después a hacer lo que yo sé hacer, lo que hacía antes de estar en la administración. Entonces, alusión a lo franciscano, yo creo que es digna de elogio porque así debe ser, porque debemos gastar lo menos posible en cuestiones que no son sustantivas, que no forman parte de nuestra función y que son solo desvíos del recurso hacia cuestiones que no deberían de ser. Entonces, yo aplaudo esta frase del presidente, me adhiero completamente a esta pues, indicación, a esta sugerencia, a este
plan de gobierno del presidente López Obrador, de la austeridad republicana y de la pobreza franciscana. Completamente de acuerdo, se rían o no se rían, no me importa, eso se lleva a cabo en la institución en la que estoy, y sé que en buena parte de las instituciones del gobierno del estado de Sonora que está adherido a la Cuarta Transformación. No se ríen, chillan del coraje, querida Beatriz Aldaco, sobre todo por estas declaraciones. Leo, Manuel, en la mañanera dijo el presidente que hoy tendría una reunión con su gabinete para aplicar medidas de austeridad adicionales. Dijo, y cito, casi no va a haber viajes al extranjero. Vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o conferencias y vamos a reducir viáticos aún más y otras medidas. Destacó que en lo que va en su administración no se ha comprado ni un solo vehículo nuevo para funcionarios públicos, de tal suerte que, y cito, yo, la camioneta más nueva que tengo es de 2018. La compraron antes de que yo llegara y ya tiene 280 mil kilómetros, pero tenemos ya camionetas de las que usamos de 400 mil kilómetros y pues 10 años de uso. Y no pasa nada, no pasa nada, mi querido Manuel Aranda, a ti que te ha tocado ver cómo se maneja el PRI, porque allá en Hidalgo el PRI rifó hasta que llegó Julio Menchaca y llegaron estas pasadas elecciones. Julio Menchaca, el gobernador electo de aquel estado, pues creo que no hay forma de que puedan decir que este gobierno está igual o peor que los otros gobiernos, o a menos que la gente sea masoquista y le guste, prefiera el avión presidencial en donde Eduardo Verástegui se andaba tomando su vinito, invitado por la gaviota y por el expresidente Peña Nieto, que ver al presidente en estas camionetas. Ah, no, lo quieren en el Jetta, por cierto, en estas camionetas en donde para por los pueblos a saludar a la gente de a pie, Manuel. Aquí en Hidalgo, fíjate que ha sido parte de yo le llamaría una infracultura insultante, en la que han participado prácticamente, te puedo decir que casi todos los funcionarios estatales aquí en Hidalgo. Es una cultura, una casta divina, creo que también en algún momento el presidente López Obrador lo ha denominado así, y de verdad que así se conducen, como una casta divina que tiene derecho a los lujos, que se les pegue la gana a costa del erario público. A mí me tocó, no voy a decir qué secretaría, pero me tocó ver un secretario, que por cierto se quejaba horrores ahora de la posibilidad de que llegara Morena al gobierno, un funcionario priista que ahorita es secretario, y en alguna ocasión me tocó escuchar que dijo, iba llegando a un nuevo encargo desde hace ya varios años, y mandó remodelar a todo lujo una oficina que estaba en perfecto estado, bastante grande, bastante amplia, la mandó a remodelar de arriba abajo, pisos nuevos, tapizados, maderas, no sabes, o sea, todo porque, según él, la gente, el pueblo merecía ser recibido en una oficina decorosa y decente, una oficina a todo lujo que la verdad es que se convierte en un escupitajo en la cara para la población, porque es nada más el derroche de esta gente, todos en camionetas último modelo, todos con choferes, todos visitando los mejores lugares, gastando a manos llenas, todo, siempre todo con cargo al erario público. Y aparte, también es algo que ha mencionado el presidente López Obrador, y es cierto, es tal cual lo dice. No quieren perder su respetabilidad y quieren ser reconocidos como si fuesen grandes funcionarios, eminencias, que están ayudando a sacar a los estados de la pobreza. Y la verdad es que a un estado como Hidalgo, un estado pequeño, que es uno de los más pobres del país, pero que tiene suficiente riqueza para hacer cosas muy importantes, todos esos abusos, todas esas trácalas que han venido haciendo a lo largo de tantos años, es lo que nos han mantenido sumidos en la pobreza. Esta es una oportunidad de oro
precisamente para marcar un antes y un después y demostrar que con un presupuesto suficiente, que es el mismo que han tenido, pero sin que se roben el dinero de la gente, con eso, Vicente, será suficiente para marcar una gran diferencia y hacer algo honesto. Nada más con que no se roben el dinero, como bien mencionó hoy en la mañana el presidente López Obrador, y haciendo alusión a que muy buena parte de ese ingreso, que de casi 2 billones de pesos, se logró con el abatimiento de al menos un 90% del huachicoleo que se daba en todo el país, y que, por cierto, tristemente, Hidalgo se mantiene en el primer lugar de huachicoleo en todo el estado. Vamos a ver cómo se marcan las diferencias, porque seguramente es algo que va a empezar a enorgullecer a la gente aquí en el estado cuando las cosas cambien radicalmente. Ojalá que así sea, Manuel.